presenciada ayer, precisamente que presenciamos la primera conferencia a cargo de Edith Negrín, que nos hablaba sobre José Revueltas, sumamente interesante, tanto los datos de la vida del autor como de algunos comentarios con respecto a sus obras. En la mañana se le habló sobre Paz y sobre Efraín Huerta, y bueno, pues creo que llegamos al momento culminante, al cierre precisamente de esta jornada de trabajo, para hablar precisamente de la poética de estos tres autores en los cuales nos hemos ocupado estos dos días. Y bueno, pues precisamente la primera pregunta que seguramente los alumnos tienen y yo también tengo es, ¿cuál es la importancia de que a 100 años de su nacimiento leamos a estos autores? No sé si Ali quisieras comenzar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de la Cátedra Alfonso Reyes. La importancia de estos tres autores. Primero, creo que es capital su presencia en la cultura mexicana. ¿Por qué? Pensamos que nacieron en 1914. 1914 es un año muy importante para la historia de México, para el desarrollo de nuestra historia, porque en el 14 sucedió algo que muy pocas veces pasó en este país, que los pobres tuvieron el control de México por un instante. Había sucedido en un momento, en la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? En ese momento creo que cuando Hidalgo va avanzando sobre Ciudad de México, tiene toda la capacidad para lograr la independencia en ese momento. Tiene miedo de que suceda una masacre como la que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas y se regresa a Guadalajara y pierde todo hasta la cabeza. En 1914, Villa y Zapata, ¿no?, los dos grandes ejércitos que reivindicaban causas populares, llegan a Ciudad de México, controlan Ciudad de México. Es la foto famosa aquella en la que Zapata no se quiere sentar en la silla presidencial y sí lo hace Villa, y no saben qué hacer con esa circunstancia, y luego pierden la revolución. En ese año capital para nuestra historia nacen tres pilares de nuestra cultura, ¿no? Efraín Huerta, que venía de Guanajuato, Revueltas y Octavio Paz. ¿Cuál es la importancia? Varias desde distintos puntos de vista. José Revueltas, por poner un ejemplo, fue un escritor fundamental. No solo fue un gran maestro para un montón de escritores de generaciones posteriores a la suya, sino que fue además un referente moral. Era la época donde los escritores además pensaban el país, pensaban qué era vivir en México, cuál era el rumbo que debía tomar la nación, que es algo que se ha dejado de hacer un poco en nuestro tiempo. Entonces era un referente moral de izquierda, ¿no? Un hombre muy vinculado a la izquierda y que además se le vinculaba con el movimiento de 68, por ejemplo. Incluso incómodo para la izquierda. Incómodo para la izquierda, lo expulsaban de todos lados, ¿no? En todas las células. El crítico era que incluso hasta la misma izquierda podía ser incómodo, no era un inquisidor de la izquierda, no siendo tan izquierda. Claro. Incluso expulsado de la Liga Espartaco, el mundo funda. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa orientación del pensamiento, Revueltas es un referente. Por el otro lado está Octavio Paz. Octavio Paz, el mayor intelectual que ha tenido nuestro país, por lo menos desde Sor Juana. Voy a hacer una comparación y voy a pedir permiso para hacerla. Es una comparación tonta, pero que puede hacer, nos puede dar dimensión sobre quién es Octavio Paz. Fíjense ustedes, va a venir el Mundial de Fútbol. Había alguien que se llama César Luis Menotti, muy importante, un técnico argentino. Y él tiene una idea que me parece que aplica perfecto para la literatura. Dice, en un mundial de fútbol hay tres tipos de equipos. Los participantes, que son equipos que, bueno, van a jugar ahí más o menos y que no van a trascender, ¿no? Los invitados, perdón, los participantes que van a hacer un fútbol que va a llamar la atención, que van a intentar hacer cosas importantes, pero que sin embargo no van a ganar el mundial. Y finalmente, los candidatos, los que van a ganar el mundial, que son los cuatro o cinco equipos que siempre ganan. Entonces, desde esa perspectiva, si se la aplicáramos a la literatura mexicana,
a la literatura en español, a la literatura en general, siempre tendríamos que hay escritores que son invitados, que están en el ambiente, que participan de alguna manera, los participantes que son gente que trabaja más activamente, cuya presencia se nota más, y finalmente los candidatos a qué, a la eternidad. ¿Quién en México, qué escritor de la lengua española, qué escritor de la literatura mexicana podría sentarse en el Parnaso junto a Homero o junto a Dante, junto a Dante, Partido Cavalcanti, Garcilaso, etcétera, etcétera, ¿no? Shakespeare. Y en México, ¿quiénes podrían hacerlo? Sin duda Sor Juana, ¿no? Esplendente en el siglo XVII. Y después, yo creo que sin lugar a dudas, Octavio Paz. Octavio Paz, que, cuyo pensamiento político, pero también cuyo pensamiento poético, sus ideas sobre poética, han llenado de luz la literatura del siglo XX, sus reflexiones, sus libros de poética para comprender qué es la poesía, como el arco y la lira, como los hijos de Limón, son fundamentales para saber qué es la literatura, qué es la poesía. Yo creo que su importancia ahí es capital, no para México, para Occidente. Oye, pero él en sus la introducción a sus ensayos de poética, incluso él se lo plantea así, ¿no? Él se ve como un escritor hispanoamericano a la luz de esta tradición de Occidente. ¿Qué papel va a jugar este poeta mexicano, hispanoamericano, del español, desde una perspectiva occidental? A un nivel de Homero, de Shakespeare, de Dante. Él mismo se lo plantea y sabe que va a encaminar esa inmortalidad. Eso es, digamos, una de las grandezas de Octavio Paz, que sabe la labor de universalidad que está logrando con su literatura y con su reflexión. Tanto así que muchos países, pensemos en la tradición francesa, que es una de las tradiciones clásicas, incluso tiene dos o tres literaturas clásicas que explica su poesía contemporánea con grandes fragmentos de la ciudadanía, ¿no? Este ensayo maravilloso de Octavio Paz, que reflexiona sobre el quehacer poético y que no solamente crea una gran revolución sobre el pensamiento poético en Hispanoamérica, sino que es universal. Yo creo que después de Pound, de Rapin, de Paul Valéry, de Martin Heidegger desde la filosofía, nadie ha pensado, de Eliot desde luego, nadie ha pensado la poesía con Octavio Paz, con esa profundidad y sobre todo con la influencia que ha ejercido, como lo has dicho, sobre Occidente. Entonces, sí, no es un intelectual de México, no es un poeta de México, es un poeta del mundo, creo. Claro, pero también me parece importante importar lo que decías, ese contexto. Es decir, al mismo tiempo que existe Paz, creo que la imagen de Huerta se vuelve fundamental, la propia imagen de José Revueltas, y esa riqueza cultural, ese movimiento político que se vuelve sumamente fundamental. Es decir, Paz indudablemente es la gran figura de la literatura occidental, como comentas, pero también al mismo tiempo creo que hay un contexto literario en México de Paz, ¿no? Que de alguna manera ese contexto pues es fundamental. Es decir, ¿qué está sucediendo en México, qué pasa en México, para que también nuestra Paz, con la perspectiva que tiene, pues llegue a ese nombre, ¿no? Pero hay algo que se está generando. Hay muchas intelectuales, el mundo mismo se divide en dos grandes polos, el mundo capitalista, el mundo comunista, tenemos el otro gran polo que podría ser Pablo de Luna, ¿no? Con la otra contraparte, que también podría ser cosas importantes, aunque, bueno, obviamente no es una obra tan completa como la de Paz, naturalmente, ¿no? Pablo de Luna es, sobre todo, pues, la parte poética, ¿no? Pero me parece importante también es esa cuestión de dónde, o sea, ¿qué está sucediendo con la cultura de Paz? Y al mismo tiempo, confrontar las figuras que estaban ahí poniendo y que difícilmente inclusive pudieron convivir físicamente ellos mismos. Okay. Hablábamos de hace un momento que en el año 1944 que se publica Los Hombres del Alba, es una poética inédita en las letras mexicanas. Se publica también un libro fundamental para José Revueltas, un libro que se llama Dios en la Tierra, y empieza el periplo internacional
de Octavio Paz, ¿no? Entonces, digamos que están marcados por fechas muy determinantes, son vidas de alguna manera paralelas, con dificultades distintas, con pugnas, con diálogos, ¿no? A pesar de las pugnas políticas que podían, o diferentes políticas que podían llegar a tener, siempre había un diálogo y una cortesía entre ellos que fue fundamental para poder transitar en el ámbito mexicano y, bueno, Paz que transitaron en el ámbito internacional. Okay, entonces, de alguna manera, les agradezco porque ya ha quedado claro la importancia de leer a los autores. Quizás no todos los alumnos de los que están en este momento con nosotros pudieron asistir a todas las conferencias, algunos sí. Y entonces, en ese sentido, bueno, ya nos han quedado de alguna manera claro por qué rendir un homenaje a estos tres importantes hombres. Ahora, antes te quiero preguntar, algunos de los alumnos que están aquí escuchan hablar sobre estos tres autores como escuchar de una película que no han visto porque no han leído, ¿no? Entonces, podemos hablarles sobre lo maravilloso que puede ser Paz en algunos poemas, ¿no? Pero realmente no lo han leído, y entonces yo espero que después de esta plática y después de este homenaje, a todos, no uno, sino que a todos les surja la inquietud de irse a buscar uno de los textos de los tres autores de los que hemos abordado, ¿no? Que pues sería, creo que es uno de los objetivos de rendir este homenaje, no solamente quedarnos en el conocimiento de que fueron grandes, sino conocer sus textos. Te quiero preguntar, ¿cuáles serían como las palabras claves con las que yo pudiera identificar a Paz? ¿Cómo podemos definir la obra de Paz? ¿Cómo podemos definir la obra de Huerta y la obra de Revueltas? Un adjetivo que los alumnos digan, este es el que me podría interesar. Ok, camino a Puebla de la Ciudad de México, tenía, hay una gran reflexión sobre Paz, pero yo me enfoqué sobre la reflexión de la poesía de Huerta. Encontré leyendo a algunos poemas fechados de 1938 de José Revueltas, que curiosamente no se sabe, escribía también poesía, porque sigue siendo una obra marginal de este extraordinario narrador, donde yo puedo vislumbrar, porque eran muy amigos tanto Efraín como José, algo de la semilla de los hombres del alma, ¿no? Son dos poemas que, si quieren, más adelante podemos leer y que me gustaría leérselos, pero digamos que cuando salen Los Hombres del Alba, Efraín Huerta le regala a la poesía mexicana, digamos que la poesía de Efraín Huerta le regala una existencia más brutal, más violenta al poema. Es una poesía inédita donde estos adjetivos, esta rabiosa manera de ser, no había existido en la poesía mexicana, salvo estos atisbos que se encuentran en estos extrañísimos poemas de José Ramón, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensemos que en este año fundamental para estos tres autores de 1944, surge un libro como el de Los Hombres del Alba que va a desconcertar incluso al prologuista del libro. No entiende cómo esta poesía va a repercutir en adelante a la poesía mexicana, cómo la van a recuperar incluso autores más contemporáneos para nutrirse de esa libertad y de ese atisbo de rebeldía y juventud que se puso tan en boga en los años 60 y principalmente en los 70. Hay que recordar que en México y como en muchas partes del mundo no existía la juventud, uno pasaba de ser niño a ser adulto, y la juventud la inventan precisamente estos personajes, ¿no? Estos personajes que van a recuperar en la generación de 60 y 70, esa generación de mezclilla y botas y camiseta, van a tener una verdadera repercusión, una repercusión que no van a tener en los años 40, en los años 50, sino de manera posterior. Vemos el rescate de José Revueltas que hace los escritores de La Onda. José Revueltas está escribiendo en el mismo tiempo que está escribiendo Juan Rulfo, que está escribiendo también Agustín Yáñez, que está escribiendo Carlos Fuentes, un poco más joven, pero la prosa de Revueltas no había tenido el reconocimiento que se merecía, hasta que llega La Onda y dice, momento, hay que poner cuidado con este escritor
también que denunciaba de manera muy clara y también de una manera muy poética la realidad mexicana, ¿no? Una realidad no para extranjeros, ¿no? Es una realidad muy fuerte, muy somorbida. ¿Y paz? ¿Cómo lo podremos definir? Paz tiene un trabajo muy, muy importante, que es universalizar lo mexicano y incluirse, incrustarse en la gran tradición de Occidente. ¿De los hombres del hada nos vas a leer un ratito, un fragmento? Voy a leer uno de los poemas de Revueltas, y uno, no de los hombres del hada, sino de otro libro. Fíjate, yo quisiera abonar a lo que ha dicho Mijail. Pensemos que hoy estamos en 2014 y yo creo que en el caso de Revueltas es imperioso leerlo y que hoy lo que él pensó está más vigente que nunca. ¿Cómo es eso? Fue un escritor marcado por el compromiso. Él creía que la literatura tiene que servir para mejorar a la sociedad, para hacer algo en la sociedad. Tiene novelas magníficas, una muy fácil de conseguir de leer desde luego de La Panda, pero yo quisiera hablar aquí, por ejemplo, de un libro de cuentos que se llama Dormir en Tierra, y de un cuento que se llama Dormir en Tierra, que es un maravilloso cuento. Y digo que es más vigente que nunca la lectura de alguien como José Revueltas, porque el otro día estaba pensando en el tipo de país que tenemos. Es un país, este, el nuestro, totalmente asimétrico, extraño, diverso, que tiene 53 millones de pobres, 53 millones de pobres que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, es una brutalidad. Y tenemos algunos de los hombres más ricos del mundo también, que son mexicanos, o que su capital comenzó en México. Entonces, esa asimetría es espantosa. Casi da miedo vivir en un país como este. En ese sentido, la lectura de Revueltas es súper vigente. ¿Por qué? Pensamos en ese cuento, para que lo anoten, para que lo busquen. En internet está, por ejemplo, Dormir en Tierra, un cuento que habla sobre los sin trabajo, la gente que está en la desolación absoluta, que no encuentra trabajo, que no tiene trabajo, que los enmarcan en un espacio donde están las prostitutas lastimadas por los sin trabajo, vejadas por los sin trabajo. O sea, también muestra la condición de la mujer en ese estrato muy bajo de la sociedad, en ese mundo proletariado, se diría, y donde la gente no tiene ningún tipo de salvación. No hay ninguna salvación ahí, en ese espacio que retrata Revueltas, y sin embargo siempre va consiguiendo construir un símbolo de esperanza a través de la literatura. Donde parece que no va a haber jamás esperanza, la construye Revueltas. ¿Y a través de qué? ¿Cuál es el símbolo que normalmente va construyendo Revueltas en la literatura? El sacrificio. Que en el sacrificio por el otro, todo puede mejorar. O sea, cosas así tiene Revueltas que nos puede dar luz en el tiempo que estamos viviendo ahora. Entonces, una maravilla, maravilla Revueltas. Claro, y por ejemplo, como que comentas ahí, creo que ahí hay una poética también en Revueltas. Es decir, la poética que tiene que ver con un discurso mitológico, de pensar que hubo una creación del mundo y que al mismo tiempo esa creación viene acompañada de un apocalipsis. Es decir, el mundo es creado para que también el mundo sea destruido, como lo pensaban muchas mitologías, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, muchos de los cuentos de Revueltas, de sus novelas, tienen que ver con esta imagen de la creación y de la destrucción. Y en ese mismo sentido está la parte, pues de, digamos, de que el hombre desde que nace sabe que va a morir, sabe que es una cuestión terrible, que es una cuestión de pasajera, pero al mismo tiempo, como dices, hay como un riesgo de esperanza, ¿no? Hay algo ahí. Pero a fin de cuentas, en Revueltas, yo encontraría, si pensáramos en colores, pues son los colores de la tierra, son colores ásperos, son colores fuertes, y que son tan necesarios para podernos enfrentar a ti, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que ahí está también ese discurso de Revueltas sumamente mitológico y sumamente universal. ¿Por qué? Porque es cierto, Revueltas habla mucho de México, habla de los problemas de la tierra, que son problemas que tienen que ver con mucho de la ideología comunista de la época, la tierra fundamentalmente. En México el papel de la tierra se vuelve fundamental, ¿no? Los zapatistas, todos los movimientos tienen que ver con un problema de la tierra. Hay grandes cuentos, grandes novelas que tienen que ver con el problema de México, que es un problema de la tierra y de ser desposeídos de la tierra, y que de hecho viene desde la conquista.
Es decir, pensar que la tierra ha sido despojada. Y a partir de esa imagen de la tierra, creo que Revueltas construye todo su mundo, toda su poética, y que tiene que ver con una cuestión de creación y destrucción. Y en ese sentido creo que Revueltas, por eso es tan universal. Es decir, hemos dicho que sí, que Revueltas retrata, por un lado, una realidad mexicana formidable, pero al mismo tiempo Revueltas es un gran escritor de la universalidad, porque su discurso es el discurso de todas las antologías. El agua en Revueltas siempre tiene que ver con símbolos, por ejemplo, del diluvio, la destrucción. El agua sucia, el agua que destruye, que carcome, el agua que no es mi amiga, que no me da vida, sino el agua que me destruye, el agua que me arrasa con todo, o inclusive la búsqueda del agua. Entonces, siempre está haciendo esta cuestión, también me lo veo, que lo hace bastante universal a Revueltas, y que me llama mucho la atención, y que sí, como tú bien dices, Ali, creo que cuando uno lee Revueltas, hay todo ese ambiente mitológico, esa sensación del sacrificio por ello. Vale, una cuestión allá específica. Rubén, yo agregaría más que mitológico lo bíblico, ¿no? Es muy interesante, más allá de la influencia de Sartre, de Camus, de Dostoyevsky, hace convivir dos libros fundamentales para Occidente, ¿no? Por un lado la Biblia y por el otro lado el Capital de Marx, ¿no? Juntar estas dos visiones, ¿no? La visión marxista y una visión sí mitológica o primordial, que tiene que ver con el texto bíblico, ¿no? Del Génesis, ahorita que hablabas del diluvio, ¿no? El caso del luto humano, en fin. Creo que tiene esa singularidad sin perder el aspecto artístico de su prosa, ¿no? que es fundamental. Fíjense aquí qué importante, ¿no? La idea de vigencia, de universalidad, de lo mítico, de la Biblia, las cuestiones ahí religiosas. A veces, bueno, uno que está frente a frente todos los días con los estudiantes, de pronto son un poco reacios a leer textos antiguos o llamados clásicos, y darnos cuenta que leer libros de este tipo nos va a ayudar a entender el tiempo actual, ¿no? No forzosamente lo que se está produciendo en este momento nos va a ayudar a entender lo que vivimos. A veces leyendo textos de hace 100 o 200 años podemos entender mejor lo que estamos viviendo. El ejemplo que nos pusiste, Jenny, me ha agradado bastante, ¿no? Para poder de alguna manera recalcar la importancia, ¿no? de las lecturas, por ejemplo, ahí de José de Revueltas. Bueno, de este lado te pregunto, fíjate que los alumnos aquí en preparatoria, leen el libro del laberinto de la soledad de Paz y leen ahí algunos ensayos. Y entonces, ¿cuál sería para ti, de alguna manera, la idea medular de este libro, ¿no? Que reúne este conjunto de ensayos, definiendo de alguna manera o dando una especie de anatomía de lo que sería el mexicano? Fíjate que leía recientemente una carta que escribe Julio Cortázar al respecto del laberinto de la soledad. El análisis del mexicano, que es esencialmente lo medular de este ensayo que también sigue muy vigente, y que Paz, estando en distintas épocas fuera del país, incluso en su infancia, entiende cómo es la situación del mexicano, pero incluso, y hago referencia a esta carta que le escribe Julio Cortázar, dice, no solamente retrata perfectamente nuestra condición mestiza del mexicano, sino incluso del argentino, del peruano. Claro, él encuentra cosas similitudes muy, muy marcadas en la condición del ser latinoamericano mestizo. Creo que ahí radica la médula y también la universalidad de este ensayo para entendernos, para conocernos en todos los aspectos, ¿no? Negativos y positivos, ¿no? Pues este lado ya están preparando sus textos. Ali, no sé si quieres comenzar con la lectura de uno. Bueno, es que yo recuerdo que me surgió una idea, ahorita que hablabas de esta parte del mestizaje, y que creo que tiene que ver mucho con Huerta, de repente cómo va a construir sus discursos. En el poema, por ejemplo, Amor, Patria Mía, que es un poema excelente, porque él va a mezclar precisamente dos discursos de una manera muy ingeniosa. Es el discurso amoroso, por un lado, es decir, está aquí una voz poética masculina, que se ve que está en la cama, platicando con su muchacha,
es su amiga, y empieza a hablarle a la muchacha, que es un tema tan amoroso, pero al mismo tiempo le empieza a contar la historia de México. Entonces es fabuloso, empieza a hacer una especie de texto híbrido, dos discursos, por un lado, el discurso amoroso, y por el otro lado, la parte del de discurso de la construcción de lo que es México. Ese ingenio me parece formidable de Efraín Huerta, e inclusive juega con otros discursos. Por ejemplo, el poema que es así dice: en un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. ¿No? Entonces nos está recordando precisamente una obra clásica que es el Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme. Estos juegos creo que tienen mucho que ver con ese mestizaje del que hablas, es decir, México, Latinoamérica misma, como una estética del mestizaje. Lo dijo también de alguna manera, de una manera brillante, Alejo Carpentier, por ejemplo, donde hablaba precisamente de que de alguna forma la gran riqueza cultural tenía que ver con una idea del mestizaje. Es decir, en Latinoamérica, inclusive el modernismo, en su esencia, tiene que ver también con una estética del mestizaje. Tres corrientes que conforman el modernismo, que en Europa posiblemente no se hubieran mezclado, que es el simbolismo, el parnasianismo, de alguna manera una tendencia romántica, y que en Europa no se hubieran mezclado, pero la gran maravilla de Darío, de Juan Darío, es como que mezclar esos tonos, esas corrientes, y a partir de ello crear, pues, no solamente un mestizaje de sangre, sino un mestizaje también en el sentido de las estéticas. Creo que, por ejemplo, en ese poema maravilloso lo consigue muy bien. ¿Por qué no lo lees? Voy a leer un fragmento, porque el poema es un tanto extenso, pero creo que un fragmento nos ayudará. Amor, patria mía, en un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. Como era natural, ya había perdido todo lo deseable y realizado trabajosamente los más feroces estudios oceanográficos. Amó tanto el pobre que mi perdón de Dios alcanzó. No hizo llorar a los muertos ni a los vivos, ni utilizó el cuchillito filoso que siempre cargaba. Como si fuera el libro del más maldito amor, vio muertos y heridos, pero a él nada le pasó. Y en tu oreja derecha, que es mi biografía, murmuré en desolada piedad: desnúdate, que yo te ayudaré. Te desnudaste con el sol y el agua, y el siniestrado pudo escalar los muros, con sentido de río, árboles y luna. Fue cuando me extraí en tu selva oscura, y hube de perder toda verde esperanza, pues no hay dulzura ni piedad para los afligidos. Por eso tropecé en los linderos de las mariposas, hablé en mexicano, lloré en portugués y en chichimeca, y en Mazahua, y en Otomí. Me detuve a cavar mi fosa en San José Atlán, al pie del Sabino, fieramente hundido por un rayo. Callé las miserias de este mundo, las del otro, las de siempre, las de toda la carne, y todo color y todo aroma. Más adelante, por ejemplo, empieza a decir, los ciclos, por ejemplo, dice: resulta pues que el orgullosamente marginado y el proscrito hubo de meter de mano la historia y releer que un obispo y decenas de frailes y tenientes humillaron universalmente al hombre de los hombros cada y cambiantes, anatema y excomunión para el padre frenético, tormento, despojo y entrega a Dantán y a Mirán. Maldición para él en nombre de todas, sin faltar una, las huestes celestiales. Va avanzando el poema y empieza a remitir toda una serie de datos históricos muy importantes para la, precisamente para lo que es México, ¿no? Entonces digo, lo brillante de este poema y lo ingenioso es esa mezcla de discurso amoroso, y que también me recuerda mucho a precisamente la oda de Horacio Leucón, el famoso Carpe Diem que todos han ubicado, ¿no? Aprovecha el día, donde está precisamente Horacio con una muchacha que está muy preocupada porque dice: ok, ya estuvimos juntos toda la noche, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Ahora qué sigue? Y entonces precisamente Horacio le dice: no te preocupes de eso, aprovecha el día. El mañana, ¿para qué nos lo vamos a cuestionar si el mañana no existe? Aprovecha el día. El famoso Carpe Diem de Horacio, y que a mí me da mucha, me dio mucho recuerdo este Carpe Diem de Horacio cuando leí este poema, porque es eso. Al parecer está la chica, está después de haber tal vez tenido una noche de amor,
él empieza a hablar a voz fina al oído, sí, dice desnuda de que yo te ayudaré, ¿no? Es que al mismo tiempo está haciendo una referencia al mismo, porque el mismo tiene un pueblo donde dice exactamente ese pueblo. Entonces él me recordó el cártel de inclusive de Lazo. Es una historia, historia de México sobre el cuerpo de mujer. Bueno, ahora que estamos hablando de Efraín Huerta, creo que es pertinente recordar su importancia para la poesía mexicana. Fíjense que, ¿qué significa ser moderno? ¿No? ¿Qué es ser moderno, esa palabrita moderno? Pues en el siglo XIX significaba dos cosas, ¿no? En literatura, uno, hablar de la ciudad y pasear por la ciudad. ¿Se acuerdan cuando se inventó lo de la planeación y todo eso, ¿verdad? Caminar por la ciudad, ser paseante de la ciudad, o de leer todo aquello? Bueno, creo que la importancia de Efraín Huerta es que introduce la modernidad en la poesía mexicana. ¿De qué manera? Primero en la dicción, es decir, en la manera de hablar. Antes de Efraín Huerta, casi nadie escribe como se habla. Era una idea que se había traído de Estados Unidos, de la literatura de Estados Unidos, y quizás Salvador Novo había avanzado sobre eso. Pero no a nivel de Efraín Huerta. Con Declaración de Odio, 1937, dice paz. Comienza una manera nueva de hablar en la poesía mexicana. Hablar como se habla en la calle. Hablar con la música de todos los días, de la cotidianidad, con las palabras que escuchas en el mercado, ¿no? En el transporte, etcétera, etcétera. Y eso no existía antes. Antes la poesía, ustedes saben, era rimada, era cantada. No, aquí la poesía se comienza a platicar. Y entonces es algo que hace Efraín Huerta, escribir como se habla. Eso ya es una innovación. Pero ¿qué registros tenía Efraín Huerta? Fíjense, tenía desde luego el discurso civil, poemas de carácter social, ¿no? Hacia poemas de Che Guevara, cosas así, ¿no? Poemas de esa naturaleza. Pero también tiene poemas de discurso amoroso, porque el amor es uno de los temas que ligan y que vinculan a estos tres escritores. El poema de carácter amoroso. Tiene el poema humorístico también muchas veces, ¿no? Y yo quisiera, por ejemplo, leerles un poema por ahí de 1950 y tantos, que es de este tono amoroso, como para recuperar esto. Se llama Este es un amor, donde tiene cosas muy raras en Efraín Huerta, donde dialoga, alude, por ejemplo, a Catulo, al poeta romano, pero por el otro lado alude también a la Sonora Santanera. ¿Cuándo pensaríamos que un escritor hace eso? Bueno, lo hace, ¿no? Lo hace a cada rato. Leo el fragmentito, leo el poema que se llama Este es un amor. Fíjense que hay algo que se llama la poesía lírica. ¿Qué es la poesía lírica? La poesía del yo, la que explica qué sentimos, cómo vemos el mundo, cómo nos sentimos dentro del mundo. Y es pensar el mundo desde el yo, desde lo que yo siento, yo creo, yo, etc. Lo inventó alguien que se llamaba Arquíloco de Paros, un pirata, ¿no? Siempre pensamos, la poesía es cursi. Bueno, era como un pirata, era un sicario, un mercenario. Desde aquel tiempo, ese inventó la poesía. Y luego Mark Strand, un poeta norteamericano muy importante, dice, ¿qué es la poesía lírica? ¿Qué es el poema lírico? ¿Cómo surge el poema lírico? Y dice, se responde y dice, de la urgencia interior que tenemos a veces, muchas veces, cuando estamos enamorados, por ejemplo, una urgencia interior, una necesidad de decir, una velocidad interna por decir cosas, que de ese impulso muchas veces nace la poesía. Entonces les quiero leer este fragmentito. Este es un amor, poema de 1950 y tantos, Efraín Huerta. Este es un amor que tuvo su origen y en un principio no era sino un poco de miedo y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto. Un amor bien nacido de ese mar de sus ojos, un amor que tiene a su voz como ángel y bandera, un amor que huele a aire y a nardos y a cuerpo húmedo, un amor que no tiene remedio ni salvación, ni vida, ni muerte, ni siquiera una pequeña agonía. Este es un amor rodeado de jardines y de luces, y de la nieve de una montaña de febrero, y del ansia que uno respira bajo el crepúsculo de San Ángel, y de todo lo que no se sabe, porque nunca se sabe, por qué llega el amor, y luego las manos, esas terribles manos delgadas como el pensamiento, se entrelazan, y un suave sudor de, otra vez, miedo, brilla como las perlas abandonadas, y sigue brillando a
aun cuando el beso, los besos, los miles y millones de besos se parecen al fuego y se parecen a la derrota y al triunfo y a todo lo que parece poesía y es poesía. Esta es la historia de un amor con oscuros y tiernos orígenes. Vino con unas alas de paloma y la paloma no tenía ojos y nosotros nos veíamos a lo largo de los ríos y a lo ancho de los países y las distancias eran como inmensos océanos y tan breves como una sonrisa sin luz y sin embargo ella me tendía la mano y yo tocaba su piel llena de gracia y me sumergía en sus ojos en llamas y me moría a su lado y respiraba como un árbol despedazado y entonces me olvidaba de mi nombre y del maldito nombre de las cosas y de las flores y quería gritar y gritarle al oído que la amaba y que yo ya no tenía corazón para amarla sino tan solo una inquietud del tamaño del cielo y tan pequeña como la tierra que cabe en la palma de mi mano. Y yo veía que todo estaba en sus ojos, otra vez, ese mar, ese mal, esa peligrosa bondad, ese crimen, ese profundo espíritu que todo lo sabe y que ya ha adivinado que estoy con el amor hasta los hombros, hasta el alma y hasta los mustios labios. Ya lo saben sus ojos y ya lo sabe el espléndido metal de sus muslos. Ya lo saben las fotografías y las calles, ya lo saben las palabras y las palabras y las calles y las fotografías. Ya saben que lo saben y que ella y yo lo sabemos y que hemos de morirnos toda la vida para no rompernos el alma y no llorar de amor. ¡Qué poema! ¡Qué poema! Donde se le nota la velocidad, la intensidad y que yo creo además que a lo mejor no era parejo en su obra Efraín Huerta, no es un gran poeta a lo largo de toda su obra, pero cuando da en el blanco, está maravilloso. Oye, aparte, ahorita me recordaste otro, hablando del tema del amor, que creo que es el tema universal de la literatura, es decir, si no hablamos de amor, ¿de qué hablamos? ¿No? Yo creo que hablamos de amor, hablamos de otro, que es a fin de cuentas como que la misma cara de, vaya, la otra cara, mejor dicho, de la moneda, amor y odio. Pero fuera de amor y odio, ¿de qué hablamos? La literatura me parece que de muy pocas cosas. Y estaba recordando algo que puede servir como también el pensamiento que pensaba Paz en torno a la poética. Por ejemplo, en este poema de Piedra del Sol, cuando dice el mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Es decir, efectivamente el mundo ha cambiado en ese momento. Cuando hay un encuentro de las miradas, que tiene que ver, aparte del juego de las miradas, con toda una tradición poética, que en el Renacimiento, por ejemplo, se va a dar mucho, es decir, la mirada fundamental, pero que creo que eso construye la literatura, es decir, la parte de la mirada en que el mundo ha cambiado. Más adelante en ese poema también va a decir algo como el mundo cambia cuando uno se besa. Porque efectivamente el beso, la experiencia del beso, la experiencia amorosa, es el vehículo de la literatura. Pensemos en las grandes obras, ¿por qué escribe Dante su Divina Comedia? Una cuestión ahí que te mueve, ¿no? Que es este mal de Beatriz. ¿Por qué Petrarca escribe su cancionero, no? Es decir, el amor creo que es parte fundamental dentro de la literatura. Y por ejemplo, la obra de Paz creo que lo entiende muy bien y que tiene que ver con formas del pensamiento. Cuando Paz habla sobre la metáfora tiene mucho que ver con la unión de contrarios, cosas irreconocibles, pero que en el discurso poético precisamente se encuentra. Entonces, en el poema se puede hablar sobre las aguas que se incendian, que a fin de cuentas es una visión poética y encontrada del mundo. O el juego del tiempo que nos platicaba en la mañana nuestro Mario Bojorquez. Vamos con tu fragmento. Sí, a mí hay un aspecto que creo que se puede encontrar en los tres poetas que tiene que ver con la rebeldía, que tiene que ver con la idea de juventud que se está inventando, de las que yo les he hablado. Ustedes pueden ser jóvenes porque existieron los años 60 y se trabajó desde antes para crear el derecho a ser joven, ¿no? El derecho de que puedan vivir hasta los 26 años en casa de sus padres, estudiar un doctorado, una maestría, sin casarse. Antes te tenías que casar con calor porque te tenías que poner a trabajar. Había poca oportunidad de ser joven, ¿no? De reventarte los viernes una noche. Y estos hombres y mujeres de estas épocas, ya desde 1938, estaban inventando el derecho de ser jóvenes y de ser rebeldes, de rebelarse. En ese sentido,
Canto Irrevocable de José Revueltas, que no se caracteriza por ser poeta, tiene un verdadero rock and roll, ¿no? Tiene un verdadero decir, soy un joven y tenemos que salvarnos de algún modo. Yo, que tengo una juventud llena de voces, de relámpagos, de arterias vivas, que acostado en mis músculos, atento a cómo corre y llora mi sangre, a cómo se agolpan mis angustias como mares amargos o como espesas losas de desvelo, oigo que se juntan todos los gritos, cual un bosque de estrechos corazones apretados. Oigo lo que decimos todavía hoy, todo lo que diremos aún, de punta sobre nuestras graves latidos, por boca de los árboles, por boca de la tierra. Yo que irrevocablemente sé de nuestra eternidad definitiva, de nuestra juventud de atentos sueños y lágrimas despiertas, de tercos tambores tercamente sonando que hay en nuestro oscuro fondo, que tengo un par de rotos ojos vivos mirando, aún no calcinados, y unos brazos largos, inmensos, eternos, como piedras duras y varoniles y tristes, que con esos ojos abiertos y sufriendo sé ver nuestra tierra por la sal blanqueada, blanqueada por la amarga leche de los senos, como se apaga con los huesos, y cómo baja y seca de ceniza la sed, y se pudren las manos, y se curva el silencio. Yo que tengo un pobre e inútil corazón para toda la tristeza, que dejo de sufrir a cualquier hora, he visto a las madres arenosas y clavadas, las madres del tesontres, del tesontle, las madres de piedra, de metate, llorando cuentas vivas de cal, granos amargos, gotas de plomo. Lloran piedras de río sentadas como viejas raíces, las madres hechas de la tierra. He visto y llorado todo esto yo, pero no he llorado todavía. Hay un océano grande de tristeza. Quisiera tener un corazón lleno de trigo y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta ser un gran cielo, un cielo del que llovamos revividos, nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos, ¿no? Pienso inmediatamente en un poeta posterior, Abigail Bojorquez, que tiene mucha reminiscencia de esta voz rebelde, de esta voz inconforme, ¿no? Como debemos de ser siempre. El día que dejemos de inconformarnos, el día que dejemos ese tipo de libertad, nos vamos a tener que mejor encerrar en un asilo, ¿no? Entonces, el cuerpo puede envejecer y pues, el corazón tendrá que seguir siendo rabiosamente libre. De hecho, estamos ante tres autores, ¿verdad? Que no se callan, buscaron siempre, en todo momento, expresarse. Pues queda poco tiempo, entonces comienzo con Rubén. Quizás no lean los alumnos a los tres autores de los que hablamos hoy. ¿Con cuál obra tú quisieras que alguno de ellos terminara a leer? Que tú digas, esto definitivamente debe de comenzar. Por ejemplo, yo creo que hay que leer ese poema maravilloso que es Piedra de Sol. Es un poema que de alguna manera es brillante. Vean lo que dice Octavio Paz en Piedra de Sol, que es un poema al mismo tiempo histórico, al mismo tiempo también amoroso, es decir, nos habla un poco de ese carácter universal y está haciendo una alusión precisamente al tiempo, ¿no? Ustedes recuerdan que pues, la Piedra de Sol era el calendario de los aztecas. Entonces, en Piedra de Sol, por ejemplo, solo para que se animen a leer este brillante poema, dice, por ejemplo, dice lo siguiente: vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnudo. O sea, qué maravilla de versos, son dos versos. Y vean aquí el juego que hace Octavio Paz. Primero, viste a la muchacha, vestida. Pero aguas, dice Octavio Paz, vestida del color de mis deseos. Ah, qué canijo era Octavio Paz, ¿verdad? O sea, ¿cómo será canijo? Vestida sí, pero del color de mis deseos. Ya viste a la muchacha, el color de sus deseos, y en el siguiente verso dice, como mi pensamiento vas desnudo. Maravilloso, tal vez más. Ese poema de Piedra de Sol es bastante recomendable. Hay un libro fundamental de Octavio Paz que es Libertad bajo palabra.
Son poemas que se recopilan de 1935 a 1957. Creo que este es un gran libro para empezar a leer la obra poética de Octavio Paz. Y en el caso de la poesía de Efraín Huerta, me parece que podemos empezar muy bien con Los hombres del alma, que toca precisamente el tema. Los hombres del alma van a ser precisamente los hombres que trasnochan, los hombres de la madrugada, los hombres un poco marginados en esta gran ciudad, aparte, porque efectivamente Los hombres del alba habla sobre esta gran ciudad que es el DF, que empieza a nacer. Y imagínense en esa gran ciudad, en esa gran inmensidad, los que van caminando a las 2, 3, 4 de la madrugada, ¿no? Pues de esos que caminan a las 3, 4 de la madrugada, que son los trasnochadores, los obreros que salen de trabajar, es decir, muchas veces esa parte, ese sector del que hablaba Lili hace un momento, del sector marginado, pues de ellos hablan Los hombres del alba de una manera brillante. Hay un poema que se llama La muchacha ebria, que es fabuloso porque dice Werther, es necesaria la muchacha ebria que nos da sus, de alguna manera, sus amores. Es decir, hace como un tributo a esta parte de la mujer, pero indudablemente es una mujer particular, es una mujer del alma también. Los hombres del alma de Efraín Huerta, es lo que tenemos que leerlo necesariamente. Y finalmente, de Revueltas, me parece que hay una novela brillante que es El Apando. Es una novela que la leen en una hora, hora y media, y un poquito para que se den una idea de lo que es Revueltas. Él habla del Apando, y para hablar del Apando, bueno, el Apando era como una especie de prisión dentro de la prisión donde se castigaba a los reos más rebeldes. Una de las grandes experiencias que va a tener Revueltas es pues haber pisado precisamente la cárcel en varias ocasiones. ¿Por qué? Pues porque estaba metido en muchos roles. Estaba acusado, por ejemplo, de ser líder en el movimiento del 68. Entonces, pues agarran las Revueltas y va a la cárcel. ¿Sale? Y así estuvo Revueltas mucho tiempo, pero Revueltas a esto siempre lo tomaba con buen humor y decía, me encanta esto porque es cuando puedo escribir. Cuando estoy fuera, pues tengo que estar resolviendo mi vida cotidiana, tengo que vaya a trabajar, buscar cosas. Pero cuando estoy en prisión, pues en la prisión no hay otra cosa que yo pueda hacer más que pensar y escribir. Y entonces, bajo esa experiencia, escribe la Pando, que dice, estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mono y mono, y el mono y mono, los dos en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, y piadosamente, ya no quisiera ocuparse de su asunto de ser monos, del que, por otra parte, ellos tampoco querían quedarse, monos al fin, o no sabían ni querían presos en cualquier sentido que se los mirara, enjaulados dentro del cajón de altas rejas de dos pisos, dentro del traje azul de baño y la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de su ir y venir sin amaestramiento natural, sin embargo fijo, que no acercaba a dar el paso que pudiera hacerlo salir de la interferencia donde se movía, caminaba, copulaba, crueles y sin memoria, mono y mono dentro del paraíso. Está hablando de la prisión y termina hablando del paraíso, y hay un juego muy interesante, decía también esas referencias bíblicas que vamos a encontrar en Revueltas. Y que hace un juego también porque los dos monos que están tienen que ver con la imagen de los presos, pero también irónicamente empieza a decir, son más monos los policías, porque estos cuates están acá, también están prisioneros igual que nosotros. El Apando es una novela maravillosa, no hay un punto de aparte en toda la novela. O sea, toda la novela, leemos las 50 y tantas páginas de La Pando y no hay ni un solo punto de aparte. Y eso tiene que ver también con un escritor consciente del acto de escribir. Eso nos da la sensación siempre del encarcelamiento, el estar abigarrados, estar totalmente enjaulados. Y esa experiencia de estar enjaulado la vemos también a través del lenguaje. O sea, no nos da oportunidad de movernos a un lado. O sea, todo el tiempo es como una cadena que se va uniendo, que se va uniendo, que se va uniendo. Cuando uno termina de leer el libro, efectivamente se da cuenta que ya está encadenado. O sea, que fue una cadena la que lo dio. El Apando es la otra obra brillante que creo que debemos leer de José Revueltas. Aparte, como lector siempre buscas un punto a veces para detener tu lectura, ¿verdad? Y descansa para otro día y si no encuentras el punto, pues sí. Están eternamente atrapados. No puedo ir.
gusta el segundo Efraín Huerta, ¿no? El Efraín, primero Efraín Huerta hacia los 40, hacia los años 40, es un poeta de amor que está escribiendo siempre, casi siempre en alejandrinos, construyendo silvas, un poeta que quiere ser poeta. Después es un poeta civil, que quizás es lo peor de su obra, y después tiene, hacia los 50 años, un segundo momento donde es muy libre, es un Efraín Huerta muy libre. Pensemos que se convierte también en un referente moral de escritores que son de izquierda, marxistas, y en ese momento, a partir de la publicación de poemas como El Tajín, comienza a ser un poeta muy libre, y todo está hasta circuito interior. Habla como un muchacho, tiene 50, 60 años, y habla como un muchacho, es más joven que todos los jóvenes que están escribiendo, comenzando a escribir en los años 70. Entonces es maravilloso, poemas como Afrodita Morris, Sandra Solo Habla en Líneas Generales, Juárez Loreto contando la historia de cómo va en un camión, ¿no? Y cómo una muchacha roza sus partes nobles, y jugando con todo eso, muy divertido, un gran poema. Yo de Revueltas iría hacia el cuento, ¿no? Dormir en Tierra, esto que les he dicho, es un gran volumen de cuentos, y ese cuento especialmente muy lindo para comenzar a leer a Revueltas. Y de Paz, punto y aparte, creo que merece una lectura atenta desde muchos puntos de vista, ¿no? A lo mejor podemos entrar, si nos interesa más la política, cosas de identidad, ok, con El Laberinto de la Soledad, ¿no? Que todo el siglo XX mexicano trabajó la idea de qué es lo mexicano, ¿no? Es uno de los temas centrales de nuestra literatura, de la cultura del siglo XX. Y en poesía, sin duda alguna, podemos dividir a Paz en dos momentos fundamentales. Desde que comienza a escribir hasta 1960, que cierra esta antología que se llama Libertad bajo palabra, que reúne, pues yo creo que dos de los momentos fundamentales y estelares de nuestra literatura, Semillas para un himno, de Estación Violenta, yo creo que es el momento más alto de la poesía mexicana de la historia. Y por el otro lado, después de 1960, un Octavio Paz que busca ser experimental, que busca romper la manera en que hizo poesía antes y que se reinventa. Imagínate que tú llegas hacia la mitad de la vida, hacia la madurez, tienes 45, 50 años y escribiste lo mejor que se puede escribir en tu lengua. ¿Qué vas a escribir después? A continuación, ¿qué vas a escribir? Y entonces, o escribes lo mismo, o te repites, o te reinventas. Y la maravilla de Paz es que sí se reinventó, ¿no? Tomó otros caminos, lo hizo fantástico. Yo recomendaría Semillas para un himno, La Estación Violenta, que están en Libertad bajo palabra, que es una antología por ahí de los 60, de principios de los 60. Entonces ahí vale mucho la pena. Hay un poema que se llama, bueno, si les interesa el tema del amor, que el amor era un tema fundamental para Paz, está La Llama Doble, por ejemplo, que es un gran libro. Si les interesa Sor Juana, está Las Trampas de la Fe, que es una maravilla. O sea, Paz todo el tiempo estaba escribiendo y la capacidad de trabajo que tenía era impresionante. Libro por año, un libro por año estaba escribiendo, y entonces no son cualquier volumen, no es cualquier libro, son libros fundacionales de nuestra cultura. Sin falla. Sí, no falla. Y eso a mí me impresiona mucho, eso de Paz, en cualquier prólogo, en cualquier pequeña nota, siempre te da algo, siempre tiene una pequeña maravilla. No es un lugar común decir que es maravilloso Octavio Paz. Yo quisiera cerrar mi participación con un poema que se llama Cuerpo a la Vista, donde el amor para Paz, o el acto sexual incluso, es algo más. No es el acto por el acto, sino es el cuerpo de la otra persona, es el vehículo para llegar a lo sagrado casi, ¿no? Cuerpo a la vista. Leo. Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo. Tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar. Tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales prisioneros en llamas. Tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada. Sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen,
desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos, cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, playa sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre, y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo. Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos, como la espalda del río a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla, y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna, el viento sopla por mi boca, y su largo quejido cubre con sus dos alas grises la noche de los cuerpos, como la sombra del águila la soledad del páramo. Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce, única patria en la que creo, única puerta al infinito. ¡Ah, qué poema! Gracias. Recomendación. Bueno, creo que mis compañeros han hecho todas las recomendaciones. Quisiera terminar también siguiendo en esta idea de... es un tema que ahorita estoy, no sé, me tiene obsesionado, que es la cuestión de la rebeldía, la cuestión de nuestro estar en el mundo, ¿no? Un fragmento de Piedra de Sol. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos. Nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Pan de sol para nosotros. Los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti y de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hombre de ser o muerte, pan de todos. Este es Octavio en Paz, y nos dice, nos habla, estamos tan acostumbrados a estar siempre metidos en una pantalla, actualmente, que olvidamos mirar a los demás, a los ojos, ¿no? Estamos en el comedor, estamos con nuestros amigos, no volvemos a verlos a los ojos, estamos siempre en la pantalla. Recordemos que solo somos nosotros, ¿no? Es lo que nos dicen también. Pues creo que de alguna forma a los tres les agradezco mucho su presencia, su participación y las ideas que han expuesto esta tarde a manera de cierre para este homenaje para tres importantes autores que desde luego merecen que les dediquemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Para conocer su obra. Muchito, dejamos mejor no los tres porque respecto a la poesía,
que se vea actualmente en México, ¿cuál creen ustedes que sería el camino de la reinvención de la poesía? Bueno, pensamos que México tiene 120 millones de hablantes. La rama del español que hablamos es la más vital de Hispanoamérica. España tiene 40 millones de habitantes, Colombia lo mismo, Argentina lo mismo. Nosotros los triplicamos. En México hay una poesía muy vital porque es muy diversa. Se está escribiendo muchos tipos diferentes de poesía, ¿no? Poesía visual, poesía sonora, poesía que quiere romper las ideas y las concepciones que tenemos de lo poético, quizás una poesía que apunta hacia la multimedia, hacia la relación con la plástica, con el video, con cosas muy diversas. También hay una poesía que se llama de lenguaje, que se trata de jugar únicamente con las palabras, acomodar las palabras, no decir nada, sino construir un discurso simplemente que se llama la materialidad de la lengua, jugar con las texturas de las palabras. Y el significado ahí no importa, por ejemplo. Pero hay otra tendencia, y que es una tendencia muy importante, no solo en México, no solo en el ámbito del español, sino en el mundo. En distintas tradiciones, quiero decirte, en China, en Italia, en Francia, desde luego en Estados Unidos, que es una de las grandes literaturas de nuestro tiempo, que está regresando, que está volviendo al sentido, a buscar el sentido. Vivimos en un mundo de incertidumbres absolutas, no sabemos qué va a pasar mañana en el ámbito de la economía, la democracia misma es un sistema que está fundado en la incertidumbre. Entonces, la poesía de nuestro tiempo muchas veces está buscando el sentido, construir sentido. ¿Qué significa vivir en un mundo como el nuestro, que es absurdo, que está lleno de diversas informaciones? Entonces, hay una poesía que busca regresar al hombre, al sujeto, a explicar qué es ser hombre, qué es ser mujer y qué es vivir en nuestro tiempo. Yo creo que la gran pregunta de la poesía contemporánea, que la ha formulado el poeta español Luis García Montero, que me parece muy pertinente, me parece aguda, y que responde a la pregunta de cómo debe ser la poesía en el futuro, es, esa pregunta es, ¿qué digo cuando digo yo? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es también la respuesta de cómo hay que escribir poesía en el futuro. ¿Para qué tenemos otra pregunta? Sí. Yo les quería preguntar brevemente, pues todos son escritores, todos han leído grandes obras muy importantes, su experiencia como escritores y como lectores, ¿qué dirían que es poesía? Por ejemplo, yo creo que esa es una pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, es decir, es una pregunta constante, es una pregunta inclusive mutable, depende a veces cómo amanecemos, como para concebir ello, y bueno, inclusive creo que a veces hasta nos pasa cuando escribimos. No sé, hay algo que de repente un día leo un poema, y un poema mío, y digo, ¡qué maravilloso poema! Y otro día, o el mismo día en la tarde, lo vuelvo a leer, y digo, no, ¿qué hice con esto? Esto no es un poema. ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué creo que muchas veces me sucede? Pues porque creo que la poesía tiene que ver con algo que también el sujeto va sintiendo. Es decir, que uno como sujeto va conformando una visión de la poesía, pero que esa visión va cambiando. El propio Cervantes, por ejemplo, decía que el Quijote pues no era su gran obra, que era una obra menor, que las novelas ejemplares eran las grandes obras. No, yo diría, pues, yo encuentro la mayor poesía en el Quijote. Entonces siempre creo que el concepto de la poesía es un concepto que tiene que ver con esto del mudable, pero sí creo que la poesía, necesariamente sea como sea, tiene que ver mucho con la cuestión del sentido que mencionaba allí,
Porque a fin de cuentas, la poesía nos da la oportunidad de conocer el mundo de otra manera. No de la manera cotidiana o de la manera que yo lo vería, sino de otras maneras. Cuando el poema, cuando la literatura logra que yo vea el mundo de otra manera, como decía Octavio Paz, el mundo cambia cuando dos se besan, yo lo mismo diría en el acto poético. El mundo cambia después de que leímos un poema. Y eso creo que se consigue cuando hay una especie de juego con el pensamiento, y entonces los versos me han transformado y me han dado una realidad que antes de ese poema no podía ver. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Poemas que nos cambian la visión del mundo. Si el poema no me cambió la visión del mundo, o sea, si yo después de haber leído La muchacha ebria de Fray Huerta, o después de haber leído Piedra del Sol de Octavio Paz, sigo amando de la misma manera, sigo viendo la ciudad de la misma manera, entonces no sirvió. Pero eso no sucede, porque el poema es tan brillante que nos ha cambiado la visión del mundo. Yo creo un poquito sobre ese asunto. Si me permites complementar, Jorge Luis Borges decía que el reto del verso era doble, no solamente informar, sino también despertar una emoción. Y aquel poema que no despertara esa emoción, sobre todo, definitivamente entonces a lo mejor no podía ser considerado un poema como tal. A mí me gusta la definición de Paz respecto a la poesía, la definición que hace Leonardo Lanira. Él no define la poesía como un género literario. Él define la poesía como una sustancia que está en el mundo. Cuando nos levantamos y vemos el amanecer, el alba, cuando vemos una pintura que nos emociona, cuando escuchamos incluso una canción pop, aquella sustancia que nos emociona, aquella sustancia que nos emociona de una película de Tarantino o de una canción de cualquier cantante popular que nos guste o incluso de una pintura, y hay infinidad de poemas que no tienen poesía, que son versos vacíos. El poema es un continente que recibe el contenido, que es esa sustancia, que es la poesía y que no tiene definición. Y bueno, hay acercamientos a las definiciones, ¿no? Recuerdo, si no es Hölderlin, citado por Heidegger, que la poesía es un diálogo con el otro. Entonces, eso también, hay como muchas maneras, ¿no? Y definiciones de la poesía. A mí me gusta esa, que la poesía no es un género, sino una sustancia que podemos encontrar de manera cotidiana y que nos sorprende y que nos hace detenernos y recordar, ¿no? Que estamos vivos y que somos finitos. Y es una pregunta que no tiene respuesta, además. Preguntas sin respuestas. Nunca ha tenido respuesta. No sabemos qué es la poesía desde los primeros poemas egipcios que había hasta ahora. No se sabe bien qué es la poesía. Y hay muchas definiciones, ¿no? Yo te diría que es todo y es nada. Muchas definiciones. Pienso en William Carlos Williams. ¿Qué es la poesía? Decir cosas extraordinarias con palabras ordinarias, ¿no? O Paz dice en Los Hijos del Limo. ¿Qué es la poesía? Es mirar desde otro sitio las cosas. O sea, mirar el en vez de las cosas. ¿Estaba Adolfo Bécquer? Sí, lo de poesía eres tú, ¿no? Entonces, hay un montón de posibilidades, pero la poesía puede ser, por otro lado, la emoción, pero también la poesía puede ser discurso, únicamente discurso, palabras vacías que no dicen nada. Pensamos en el gran narrador de la modernidad, Gustave Flaubert, que su sueño era hacer una novela que hablara sobre nada, sobre nada. En ese sentido, ¿qué sería la literatura? ¿Qué sería la poesía? Lenguaje. Lenguaje, solo lenguaje, texturas. Es decir, hay muchas posibilidades de acercarnos a la poesía, muy diversas, es muy plural, y es la maravilla de la poesía. No hay una manera de entenderla. La pluralidad, la riqueza de acercamientos que existen a ella, es lo que nos permite entrar por varios sitios, ¿no? Muy buena tu pregunta, fíjate, nos hiciste pensar mucho. ¿Alguien más? ¿A mí? Bueno, en cuanto a la universalidad, el concepto de universalidad, ¿ustedes creen que tiene relación directa con la grandeza de un poeta? ¿O sea, un poeta entre más universal es más grande? Porque, por ejemplo, una de las formas en las que han descrito, por así decirlo, la poesía de Paz es que es universal, ¿no?
Y lo que decía, por ejemplo, de que podríamos decir que Paz es de los que se disputarían el mundial en ese sentido, ¿no? ¿Qué relación hay entre eso? Y además, ¿qué otros poetas contemporáneos mexicanos, por ejemplo, se podrían acercar a esa universalidad? No más cercano, digamos. Mira, yo pienso eso de la siguiente manera. La universalidad, como lo obviamente es lo macro, es englobar muchas cosas, pero yo creo que esa universalidad se alcanza cuando nos vamos precisamente al arquetipo, es decir, al origen fundamental de las cosas. Entonces, la universalidad se alcanza, o sea, ser universal, creo que tiene que ver con el hecho de ser lo suficientemente susceptible y agudo para llegar al arquetipo, al punto de donde surgen todas las cosas. Entonces, creo que es un movimiento inclusive doble, ¿no? Porque uno dice, bueno, la universalidad tiene que ver con la expansión, yo tendría que hablar de todas las cosas, y a mí me gusta esa idea de la universalidad planteada a partir del arquetipo. Porque si soy arquetípico, o si logré tocar el corazón de las cosas, entonces seré universal. Entonces yo entiendo la universalidad como una cuestión del arquetipo, y por eso prácticamente yo he decidido desde hace tal vez un par de años leer cosas que tienen que ver con la mitología y el arquetipo, y a veces no me entero muy bien de lo que pasa más allá, es decir, de lo que está pasando en el mundo actual, y bueno, ahí me sirve mucho platicar con mis amigos, por ejemplo, ahí que pues, me dicen qué onda con el mundo actual, porque pues yo estoy buscando la cuestión arquetípica. Por eso yo rescataba hace un momento la cuestión de Revueltas como un gran escritor de la universalidad, porque no escribe solamente de los problemas de México, está escribiendo sobre los problemas del hombre en cada una de sus novelas y en cada uno de sus cuentos, pero él ha tocado entonces el arquetipo. Y entonces lo mismo sucede con escritores como Juan Rulfo. Los problemas de Rulfo no son problemas del México, ¿no? De la mitad del siglo, etcétera, etcétera, ¿no? Son problemas del hombre. Entonces yo entiendo la universalidad como llegar al arquetipo. Yo creo que este rollo de la universalidad puede ser visto desde dos perspectivas. La primera perspectiva, desde un asunto de difusión de una obra, la obra de quien trasciende, llega a otros sitios, la obra de quien se lee fuera de su país, de su lengua, de su tiempo, que tiene que ver con un asunto de marketing político, ¿no? De política cultural, por un lado, que Paz la tenía, que Neruda la tiene. Porque pensemos, por ejemplo, que en un Barnes & Noble, ¿qué libro de poemas encuentras? Neruda. Nunca falla Neruda. A lo mejor no está Shakespeare, pero está Neruda. Es decir, lo logró Neruda ahí. Pero por otro lado, pienso en qué sería ser universal. Pienso en lo de Eliot. Dice, ¿cuándo un poeta es importante? Cuando te dice algo que tú sientes importante. Ahí hay universalidad. Cuando tú lees un poema y sientes que te está hablando, que te está diciendo algo fundamental, que muchas veces pasa, ahí hay un puesto universal. Sí, tiene que ver, tal vez, la capacidad de la obra de hablar con el otro. En el caso particular de Octavio Paz, él nunca abandona su mexicanidad. Hay muchos elementos de mexicanidad en su obra, que es una obra universal, que tiene la capacidad y el trabajo de buscar dialogar con el otro, ¿no? Creo que ahí alcanza la universalidad, pero también lo podría lograr la obra de Revueltas, ¿no? Que es tan viva, tan fuerte, tan poderosa, y que no ha tenido los canales indicados o no los supo tener para llegar a lectores allí de las fronteras, ¿no? O el mismo Efraín Huerta. Y por la siguiente pregunta que decías sobre en México, ¿quién se puede acercar a la universalidad? Fíjate, que se ha dicho muchas veces en los últimos años, quiero decir, los últimos 5 o 6 años, que la poesía mexicana es la mejor poesía de la lengua española, que se está escribiendo en México la mejor poesía del español. Y creo que ese prestigio viene de una época donde estaba, desde luego, Paz, estaba Sabines maravilloso, estaba Bonifaz, está Lizalde todavía, estaba Pacheco, o sea, poetas maravillosos y brutales, que uno lee un poema de ellos y te conmociona, ¿no? Es un shock total. Pero creo que con la muerte de toda esta generación, ¿no? Que ha envejecido,
yo no siento que haya todavía poetas que a lo largo de toda su obra se sostengan como paz. Creo que no hay, creo que hay muchos poetas que tienen poemas excelentes, pero no una obra que se sostenga a ese nivel. Es decir, creo que la poesía mexicana está viviendo de un prestigio viejo. Entonces, ¿qué pasa? Octavio Paz nunca tuvo maestros. Quizás fue mezquino en ese sentido, mucha gente lo acusa de ser mezquino. Entonces, Octavio Paz nunca tuvo alumnos aquí en México. La gente que tenía 20 años menos que él no fue maestro de ninguno, y quizás ninguno dio el salto de calidad que se requería. Pero ¿de quién sí fue maestro Paz? De poetas norteamericanos que hoy están en la antesala del Nobel, de Charles Simic, de Mark Strand, que lo recuerdan con un montón de cariño, ¿no? Que aman a Octavio Paz, ¿no? Ese amor que quizá no suscitaba del todo aquí, lo suscitó afuera. A lo mejor era inteligente y jugaba bien sus cartas, ¿no? Pero eso es importante. Ahora, en México tenemos poetas geniales, ¿no? Tenemos excelentes poetas. Para mirarlos en internet los puedes encontrar muy fácil. De generación de nacidos en los 40s. Yo pienso, por ejemplo, si a alguien le gusta la cosa experimental y extraña, José Vicente Anaya. Si a alguien le gusta los poemas de meditación, Marco Antonio Campos. O vamos a los años 50, está por ejemplo el poeta Efraín Bartolomé, si a alguien le interesa la selva, ¿no? O si a alguien le interesa el río, el paisaje del río, José Luis Rivas, ¿no? O pasamos a otra, si le gusta el humor, Héctor Carreto. Pasamos a otra generación, Ricardo Castillo, ¿no? Con la poesía más coloquial. Si pasamos a la generación de los 60, está la obra de Mario Borges, que está aquí presente, muy intenso, muy buen poeta. Está María Baranda para pensar poesía femenina, también en los 50 Minerva Margarita Villarreal. O sea, hay muchísimos poetas que tienen maravillas, ¿no? Bueno, recomiéndoles Piedra de Antología de Poetas del Siglo XX. Bueno, fíjense, en internet hay un montón de sitios donde pueden encontrar poesía, un montón de poetas que seguramente les van a decir algo. Pienso en esa página de poesía que hacemos, que se llama círculodepoesía.com. Ahí van a encontrar seguramente poemas que les van a maravillar. Ahí está José Revueltas con este cuento, por ejemplo, del que hablábamos hace ratito. Entonces, la poesía mexicana es muy digna.